Buenos días, buenas tardes, buenas noches, buenas madrugadas, señoras, señores. Este saludo institucional del COVID-19, este encierro que se convirtió en no sé cuántos días. Yo soy Bulmaro Ponce, gracias a toda la gente que está con nosotros. Ya vio usted a mi compañero, mi charolastra, mi compito, que anda con toda la actitud. Ahora sí tiene el cabello largo, muy largo. No, hombre, mira nada más. Leo Dolarte. ¿Qué pasó, Lito, con ese cabello? Mi querido Marito, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Vientos, buenas tardes a todos. Mira, el copete cada vez lo tengo más arriba. Está bien, pero déjatelo bueno, ver hasta dónde da, ¿no? Pues mira, yo ahorita no me lo he ido a cortar porque ya me puse a ver en las gráficas cuál es el mayor riesgo, ¿no? En los diferentes lugares donde te puedes contagiar. Ya te dije que te aprendes a cortar el cabello tú. Pues necesito tu tutorial, pero todavía no te lo cortas. Mira. ¿No que te ibas a grabar cuando te ibas a cortar el cabello? Sí, pero es que o me grabo o me corto. Pues pon ahí, dile a Tomasín que te ayude. Pinche Tomás, ahí está Tomás. Tomás, ¿cómo estás? Tomasín, alias mi, ¿qué podrás ser? Como mi secretario, mi asistente. ¿Qué eres, Tomás? No. Tu brazo derecho. Mi brazo derecho, dice el huevón. No, que eres mi chalán. Es mi chimpo. Chimpo, Tomasito. El chimpo. Tomasito, el chimpo. Alias mi chimpo. Un chimpo es un ayudante, es un alguien que sí, señor, sí. A ver. Por favor, Tomasito, tráeme mi changuirongo. Ya sabes cómo me gusta. El changuirongo. Ah, no, porque el changuirongo es con coca. ¿No? Tráemelo, por favor, con Squirt. Por favor, por favor. Oye, pues la verdad es que está muy bien. No, no tanto. Pues ¿hielos? Sí es. Pues, no, de hielos, ok. No, tequila. Ok. Yo, ¿de tequila? No, bueno. Pues, ¿y eso qué? Pues es para empezar, señor. No, para que se ponga todo... ¿hielos? Todo Rodríguez. Ahí. Y nada más así, un poquito de Squirt. Bueno, pues ahí está. Okay. Mi querido señor Leo de Olarte, Marte, señoras y señores, con toda la actitud. Oiga, les voy a adelantar, mi querido Lito, que viernes vamos a tener otro live. Ah, muy bien. Otro live. Muy bien. No va a ser de sexo, muy buen hermano. Jale. No va a ser de sexo, porque ya ves que la gente, es que estos son bien sexosos. No. ¿Por qué no? Pues es viernes. Vamos a tener sexo de vez en cuando, pero este viernes va a estar bastante bueno porque va a regresar con nosotros, ¿te acuerdas de nuestra amiga Meredith? Ah, Meredith, sí, de Venezuela. De Venezuela, de Caracas, mi hermano. La venezolana, sí, de sí, Caracas, sí, sí. De Caracas, Venezuela, sí, claro, sí me acuerdo panita, de ella. Todo nuestro panita allá de iba a decir ¿De dónde? ¿De dónde? Caracas, a todos los caraqueños, a todos los venezolanos. Le mandamos un saludo a Nico también, Nico. Saludo centralero a Nico. Al buen Nico. Al Nico. Nico. A nuestra querida Vane. El que ve Vane. Pajaritos. A nuestra querida Vane. Pajaritos. Le mandamos un saludo a nuestra querida Vane. Oye, Lito, y ahora va a estar padre, porque para quien no conozca, bueno, Meredith es conocidísima ya. Acá en México está empezando a ser conocida, pero tiene un jale de cañón. Y este viernes en vivo, viernes a las 8:30 de la noche, mi querido Lito, nos va a leer las cartas, mi hermano. Órale, vaya, nos va a leer las cartas, ok. Sí, y a los que vayan entrando igual, ya sabes, no, que ya entró Pedro López, de la Bondojo, órale, mi hermano, a ver, y le va a leer las cartas. Entonces, va a ser bastante padre. Quiero nada más aclararles que Meredith no es cualquier astróloga, no es, digo, con todo respeto a los demás, yo sé que todos hacen su chamba, pero a lo que voy es que ella es muy, muy conocida, ¿no? Muy reconocida así allá en Sudamérica. Entonces, y es muy acertada, y es muy estudiada, y es muy capaz. Entonces, va a estar muy padre para que estén ahí al pendiente. Chance, y nos acompaña igual un algún famoso. Chance. Ah, perfecto. Esa va a ser sorpresa. Okay. Pero esperemos. Para que estén pendientes, mi querido. Muy bien, pues bueno, la verdad es que es importante que vayan mandando a ustedes, o se vayan metiendo al link de UNE Radio, a la página de UNE Radio, para que ustedes vayan viendo cómo poder ingresar, cómo poder estar. Y me imagino que va a haber ahí un video promocional donde muchas veces ya me di cuenta que la gente es más visual, ¿sí? ¿No? A veces no lee lo que aparece, ¿no? Porque, ¿no? Oye, qué padre que entrevistaron a este Tomás, y, pero ¿cuándo es la entrevista? Y así de... Sí, ¿eh? Sí. Ah, así, pero pues ahí dice en el video, sí, dice cierto. En las letras, ¿no? Luego, apenas, por ejemplo... En otro programa tuve también otra entrevista, bueno, hubo una entrevista, yo no la hice, hubo una entrevista con un gran conocido de los ovnis, que todo el mundo lo conoce, y apenas hoy lo compartieron mis familiares, y oye, ¿cuándo es la entrevista? Y yo así de, no,
No, hombre, no, así no se puede, Delito. Así no se puede. Hay que leer todo, todo, todo. Ahí viene toda la información, qué, cuándo, dónde, a qué horas, quiénes, cómo, por dónde. Ahí todo va a estar chido. Es correcto, pero bueno, vamos a entrarle rápidamente, señor Leo del Arte. El mundo recuerda a Frida Kahlo, señoras y señores, a 113 años de su nacimiento. Hoy el mundo entero continúa queriendo saber más y más de esta figura intrigante, admirada además, ¿eh? ¿Cómo es querida Frida Kahlo en todo el mundo? 113 años de su nacimiento y sigue siendo una de las insignias de nuestro país. Así que Frida Kahlo, fíjate que nació en 1907, mi abuelito, es reconocida. Wow. Fíjate, de 1907 era mi abuelita paterna, la mamá de mi papá. No, mira. Ella es de 1907. Así que si mi abuelita viviese, fíjate, iría a cumplir igual 113 años. Pues bueno, ella, Frida Kahlo, es reconocida no solo por su talento artístico, sino también por las ideas cercanas al feminismo. En una época, recordemos que era muy revolucionario, ¿no? Hablar del feminismo, hablar del socialismo, que estaba en boga en esa época, ¿eh? Recordemos que el esposo, precisamente, pues le da asilo a este amigo, igual que ya sabes que lo estaban correteando allá en Rusia, y viene a caer acá, precisamente, y que luego lo engaña, engaña precisamente, le pone el cuerno con este cuate, ¿no? Ah, ¿se me fue el nombre? ¿Cómo se llama? ¿Toski? Exactamente. ¿Qué abusado es usted, señor del arte? Gracias. sí, sí, le da chance ¿cómo se llama el esposo de Frida Kahlo? Diego Rivera. Diego Rivera, muy bien, Milito, esto está en todo. Y Diego le dice, ¿a cómo se llamaba la esposa? Frida. Frida, la esposa. Le dice Frida. Estaban como en revancha, ¿eh? Estaban como en revancha. Ah, tú me viste la cara, ahora voy yo. Se encuentra precisamente esta Frida a Diego con su hermana. Sí. Se encuentra con su hermana poniéndole el cuerno. También Diego estaba bien enfermo, ¿no? Con todo respeto, un gran artista, pero sí estaba medio locuaz. Es que le entraba todo ese, ¿no? Y que llega Frida y órale, que se encuentra su hermana con el cuñado. Imagínate nada más. Y entonces de revancha, te digo que ¿cómo se llama el esposo? Diego. Diego Rivera. Diego, le da asilo a, ¿cómo se llamaba el otro? León Trotsky. León Trotsky. Y y Frida, que dice, ah, pues ahora voy yo con Trotsky. Y que le pone. Y que se la encuentra Diego. No, sale pues por patas corriendo Trotsky. No, hombre. Así está. No, hombre. Pero bueno, una muy independientemente buena novela, de eso, independientemente de eso, Lito, ¿cómo sufrió la pobre Frida, eh? Ah, bueno, Frida fue una mártir, ¿no? En esta historia llamada Vida. Creo que fue una mártir, pero sus obras lo reflejan, ¿no? Y fue una cosa desde tremenda. El terrible accidente, ¿eh? Desde su terrible accidente, que en serio parecía de película. Ese choque que tiene ahí en el autobús, imagínate el tubo ahí atravesado. La verdad es que fue fatal, pobrecita. Y desde ahí empieza todo su martirio, y ahí empieza el martirio de ella, pues, con toda esta bronca que le desata el accidente, más su vida, que era un tormento, al lado de Diego Rivera, que un gran pintor, sí, en esa época él era famosísimo, Frida iba empezando, pero le hace la vida de cuadritos y la engaña como quiere, con quien quiere, cuando quiere, y acá ella muy sufrida, ¿no? Pero bueno, esos son otros temas. Grandes artistas los dos, y Frida, pues digo, muy, muy querida, muy valorada en todo el mundo. La verdad es que piensan en México y luego Frida, cuando se habla, pues, de talento artístico, ella está en la colación, hoy 113 años. Señor Leo de Olarte, dígame, ¿quién más cumpliría años hoy, hermano? ¿O quién más cumple? Oye, fíjate que un grande de la batería, por decirlo así, ¿no? De las percusiones, un grande que se hizo grande con un gran grupo, ¿no? Este gran cuarteto de Liverpool, que fue muy conocido como Los Fantásticos, estos cuates que son The Beatles, y un integrante muy bueno era Ringo Starr. Ringo Starr cumple hoy 80 años. 80 años, hoy, 7 de julio. Pues no cumple está grande. 80 años. Pues no está grande, pero digamos que sí es una persona que ya de la tercera edad, ya, digamos. Ya cuando llegas a ser octogenario, más bien ya eres así como veterano, ¿no?
Es que fíjate, eres veterano. Está ahorita, mi tío Lito, de avanzado, pues, la ciencia, la medicina. La verdad es que llegar a los 80, 90 ya no es, a lo mejor en la época de mi bisabuelo, tatarabuelo, sí. Fíjate, mi abuelo murió de 50 y tantos, bueno, 60. Y era una edad en que decían, bueno, ya es que sí murió grande, ¿no? Imagínate nada. Uh-huh. Y obviamente si nos vamos más atrás, mucho más atrás, pues sí, la gente moría de 35, 40 años, imagínate, ¿no? Ahorita con el avance, la verdad es que la gente te llega a vivir sin broncas 90, 100 años. Como tú, mi querido Lito, que tú, yo te veo como que tú vas a vivir mucho, fíjate. Como pues mira, que, según ¿cómo? La línea de mi vida, ay sí, según la línea ver, de enséñame, mi vida. Enséñame tu línea. Ah, cabrón. Mira, hasta le da vuelta. Lávate las manos. Aquí, ahí sí. Lávate no, las mira, manos, huevón. Ya me las desinfecto con esto, mira. Órale, ¿qué es eso? Mi humidificador, ¿eh? Órale. No, hombre, ya. Desinfecto todo, mira, voy a desinfectar la pata. Pura está, tecnología, papaíno. Hombre. Oye, pero bueno, cumple 80 años y la verdad es que fue el último en entrar al grupo, muchos no lo saben, pero también fue el primero en irse de los Beatles, quizás como es considerado el patio trasero de los Beatles. Y bueno, la vida le dio la revancha, ya que pues es un hombre feliz, él dice que es un hombre feliz, es un hombre completo, pleno, y bueno, la verdad es que para él es todo un gusto tener esta edad. Y pues tiene muchas cuentas, en su cuenta de Twitter, en su cuenta de Instagram, Twitter. Tiene muchos seguidores, más de 1.9 millones en Twitter, y en Instagram cuenta con más de 800 mil seguidores. O sea, son personajazos ya que la verdad, pues imagínate platicar con uno de ellos, qué cosas no te estaría contando, ¿no? Cuando yo me iba con él, con John Lennon, cuando yo estaba con los otros grupos en aquel entonces, cuando viajamos a América. No, infinidad de cosas que es impresionante, ¿no? Entonces, pues, además, es considerado como uno de los mejores bateristas a nivel mundial y que tienen, a pesar de que se ve muy sencillo lo que él hace de manera técnica, muchos de los bateristas de diferentes agrupaciones, famosas y no famosas, dicen que es una base muy, muy, muy principal y muy básica, pero es difícil llevarle el ritmo de Ringo Starr. O sea, porque hacía como magia con el tema de la batería, ¿no? Pero, bueno, pues ahí está Ringo Starr. Feliz cumpleaños desde acá, mi amigo. Te mando un abrazo. Hace mucho que no lo veo, pero él sabe que le mando un gran abrazo. Happy birthday, Ringo Starr. Happy birthday, Ringo. Happy birthday, Ringo. Happy birthday, Ringo. Ringo, muy bien. Gran baterista. Pues ahí está. Los cumpleaños de famosos, ¿no? Porque, por supuesto, que mucha gente cumple años hoy. Y les mandamos saludos a quien esté cumpliendo años. Oye. Saludos, abrazos y bendiciones. ¿Qué pasó, Lito? Oye, y va a haber festejo, ¿eh? Si tú pensabas que no iba a haber, va a haber festejo. Ringo Starr va a hacer un festejo y será por streaming. Oh. Y se podrá ver en el canal oficial de YouTube. Ya ves que así va a ser esto. Se meten a su canal oficial de YouTube. Bu, 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 y van a estar, va a tener invitados. Imagínate, qué padre, ¿no? O sea, hacer Ringo Starr y decir, oye, voy a invitar a Paul McCartney. ¿Qué onda, Paul? Paul McCartney. Paul McCartney. Ah, ¿no? ¿Y por qué no a Ben Harper? ¿Qué onda, Ben? Te invito. ¿No? ¿Por qué no a Gary Clark Jr.? Y bueno, muchos de la onda musical. Pues bueno, qué bueno que lo están haciendo. Muy padre. Muy bien. Muy bien, mi querido señor López del Arte. Oye, cambiando de tema y quiero platicarles rápidamente esto. El calentamiento global, señores y señores, que es un tema que ese no nos ha dejado ya por los últimos 2 años y va a continuar, por supuesto. Si usted que me está viendo, usted que me está escuchando, pensaba, es que con eso del COVID ya... No, sigue lo del calentamiento global. La verdad es que es un tema. Y están diciendo los expertos que la temperatura global puede tardar décadas todavía, señor del Arte, en responder las medidas mitigadoras. Lo dice un estudio que analizó cómo va a ir evolucionando precisamente el calentamiento global bajo diferentes supuestos sobre futuras reducciones de emisiones de gases invernadero. Así que este trabajo que fue desarrollado por el Centro Internacional de Investigación del Clima de Oslo, fíjate ya en Noruega, señor Dolarte, Cicero, okay. Por sus siglas en inglés, pues insta a gestionar expectativas en esta área, pues sus resultados sugieren que cualquier medida encaminada a mitigar la crisis climática exige compromisos a largo plazo. Comentan que aún existe un consenso generalizado en torno a la necesidad de reducir las emisiones antropogénicas
para frenar el calentamiento global, que no se puede detallar la escala del tiempo durante lo que va a ocurrir, pues, los cambios atmosféricos deseados, así lo expone este estudio. Y, pues, en este estudio el resultado ha analizado la cuestión en relación con la emisión del dióxido de carbono, el famoso CO2, señor del arte, que en otro estudio platicamos igual que el planeta está más contaminado por, ¿cómo decirlo?, por los gases naturales emitidos por las vacas, señor Dolarte, que el mismo dióxido que usted, señor Lito Capotito, yo y todos con nuestros autos y la industria, con la tecnología pues que se usa todavía hoy en día, nosotros generamos. A lo que voy sí. Es que por comer carne, señor Dolarte, que la neta a mí me encanta la carne, yo soy carnívoro. A mí también. Un buen cortecito de carne, papá. Y no, no, hombre. No, pero, bueno, jugoso. La verdad es que tres cuartos, rico, al carbón. Uf. Pero ese estudio está bien interesante, ¿eh? Y lo comentan. Si quieren humanos carnívoros, casi casi desgraciados nos dicen, ¿no?, a los carnívoros. Si quieren que el calentamiento global tenga un tope, no se va a revertir, pero por lo menos un tope en que pueda haber resultados, pues. Exacto. Deben de dejar de comer carne ya, ahorita. Sí. Porque sí, sí. Las vacas, los punes, pues, para que me entiendan, de las vacas. Los gases expedidos por las vacas contaminan más que todos los autos del planeta, que todas las fábricas del planeta. Lo crea usted o no lo crea, esto es cierto. Entonces, pues imagínate nada más en los cambios que tenemos que hacer. La verdad es que sí estamos, pues, medios locos. Yo cuando menos digo, bueno, a mí me gusta la vaca. Sí, me encanta el sabor de la vaca. Cuando menos bueno. Como murciélago. Cuando menos no como rata. Cuando menos no cuando me como a los armadillos. Cuando menos no me como a las personas, ¿no? Como en unos países que según habían dicho. Aunque tengo cara de Bruce Lee. Bueno, a veces sí nos las comemos, ¿no? Pero bueno, es de otra manera. Pero de otra manera, señor. De otra manera. Claro, por supuesto. Es de otra manera. Oye, pero la verdad es que sí, es cierto, el tema de las vacas es un tema muy, muy delicado, o bueno, más que delicado, sería puntual, ¿no? Tocarlo. Eso sí sería una cosa que deberíamos tocar más a fondo, pero pues es que la gente busca mucho la carne, Maro. La verdad es que yo creo que también... Somos carnívoros, mi hermano. Yo creo que el 70% de la gente, el 70%, al menos en México, ¿no? El 70% es carnívora, ¿no? Yo creo que un 30% y no sé si es mucho. O más. Está yéndose por la onda vegana, creo que estamos o lacto-vegetariana, ¿no? Sí, sí, sí. Estamos en un 90%. Y mira, te voy a decir algo. Los que entran en este tema del veganismo y de comer nada más productos orgánicos y eso, casi de 10 personas, 5 o 4 regresan a ser carnívoros, ¿no? Eso así sí. Es. Porque, así es, porque pues, es no pueden, muy sabroso no carne, esa sí. Es la verdad. No, y además, por cuestiones médicas, luego van con los doctores porque es una descompensación, tiene una proteína la carne, que también ya viene la otra generación de alimentos, mi tío Marito, ¿eh? Ya he estado viendo algunos temas ahí, que es el tema de los insectos, que ya es la otra generación de alimentos que van a sustituir la carne, ¿no? Por ejemplo, interesante ese tema, ¿eh? Exactamente, estaba... Ese tema porque hay en los chapulines. Más proteína que la carne, sí, como los chapulines. Exactamente. Fíjate, estaba viendo una estadística, o por decirlo de algún modo, un comparativo, ¿no? Decían, ¿cuántos, 200 gramos de carne equivale a tantas proteínas? 200 gramos de chapulines equivale a un montón de proteínas y rebasaba la carne por mucho, ¿no? Y bueno, a mí en lo particular sí me gustan los chapulines bastante. Saben muy ricos, no a todos, pero sí saben muy ricos, ¿eh? A mí también, no para comer diario como la carne, la verdad es que yo puedo comer carne diario. Sí. Yo puedo comer carne diario y pues ahí está precisamente la bronca del ácido úrico, ¿no? Pero yo podría comer carne todos los días. El chapulín a lo mejor no. Pero a lo mejor si me das chapulín en alguna manera, no sé, en polvo, que se pudiera parecer a lo mejor como un bistec. No sé cómo, a ver cómo vamos a ir cambiando nuestra manera de consumo. Pero hay muchos bichos, ¿eh? Muchos bichos que se pudieran comer. Y que si se viene una crisis, pues, en cuanto al consumo de res, se pudiera sustituir sin bronca con los bichos, ¿no? Y con bichos saludables, ¿eh? Porque el chapulín es saludable. Hay un proceso, pues, en el que tú consumir el chapulín no vas a tener ninguna bronca de que, ay, me voy a infectar, o no es el mismo tema como sucede allá con los chinos, que de repente sí, con todo respeto a la colonia china, pero comen pura porquería. Pura porquería, hijo de hecho, madre. Sí, cierto, sí, cierto.
No sé si tú has tenido la oportunidad de ir a China en algún momento de tu vida. No, mi hermano. No, pero bueno, al menos las sí se me antoja, ¿eh? Y te voy a decir una cosa. ¿Te acuerdas que comentamos tú y yo en alguna ocasión que yo sí me aviento a comer los bichos, pero me aviento a comer por probar? O sea, a ver, vamos nada a probar, más. ¿No? Sí, claro. Porque no me gusta igual quedarme ahí con el gusanito, valga la redundancia, hablando de bichos, de que, chin, pudiste haber probado si no lo probaste, ¿no? Entonces, exacto. Sí me aventaría, pues ya ves, cuando nos fuimos al mercado este de San Juan. Sí, sí, sí. Estuvimos viendo sí. ahí las tarántulas, estuvimos viendo ahí las chicatanas, ¿te acuerdas que comimos las hormigas chicatanas? Las chicatanas, sí, comimos claro. Las hormigas chicatanas, etcétera. Hay ciertas cosas que sí, como que digo, chin, ¿no? Pero, no sé, por ejemplo, el murciélago, como vimos que lo servían, aquí lo platicamos en el programa de radio, todavía estábamos en cabina antes de que se viniera toda esta bronca del coronavirus. Sí, ¿te acuerdas exacto. que platicamos las fotos que se ve muy crudo ahí, que ni siquiera le quitan, no sé, te avientan del murciélago completo, ¿no? Ahí con el hocico, con los... No, los se ve pelos, asqueroso. Como van asqueroso, ahí. Entonces, asqueroso, asqueroso. Sí, yo creo que hay un límite, ¿no? Porque si me sí. dijeras, oye, como... Yo sé, también los mexicanos somos cochinones para comer, tenemos límites, ¿no? Mucha claro. gente dice, oye, es que ustedes comen vísceras, ustedes se comen las tripas, la piel del puerco y muchas cosas que para muchos van a decir, guácala, también los mexicanos, ¿no? Pero, pues, por lo menos está guisado, ¿no? Por lo menos... Y sabe rico. Está, bueno, para nosotros. Deshebrado, por lo menos tú ya no ves ahí, ¿no? Pero eso de que de repente estás viendo ahí las garritas y los colmillos así... No, no manches, ¿no? Besito, antes de... Pues sí, hermano, la verdad es que sí está cañón, ¿no? Y todavía que escupas los pelos. Digo, está cañón, claro, que escupas sí. los pelos, ¿no? Sí, claro. ¿Sabes cuál es la diferencia entre cabello y pelo? A ver, ¿cuál es la diferencia entre no, cabello y pelo? No te la puedo decir porque está muy... Ah, no, pues ya díganos para que no... Bueno, el cabello te lo quitas así. Así. Ah, el pelo, sí. Y el pelo, así. Y el pelo... Qué naco, perdón, es que Leo me saca la de repente. Teníamos que sacarlo, ¿no? Oye, algo que sí te puedo decir y comentar es que, bueno, en el tema de la... Yo no sé qué afán tienen los chinos por comerse a veces las cosas vivas, ¿no? Pues yo no sé, mira, afán en tienen, muchas cosas... No sé. Muchas cosas, Lito, son muy avanzados, mis respetos, ¿no? La cultura sí, china... Sí, claro. Nos trajeron muchos inventos al mundo, ¿no? Impresionantes. La pólvora, ¿cuántos años tiene, no? El papel, la imprenta. No sé, muchísimas cosas, muchísimos inventos aportados por la cultura china. Claro. Cosas en las que de repente dices, puta, qué retrógradas, con respeto lo digo, ¿no? En el caso de la comida, porque esas creencias, eso la bronca es que viene de creencias. Es que si me como esto, voy a tener potencia sexual. Es que si me como lo otro, y de ahí se viene arrastrando esas cosas, ¿no? Exacto. Uno pensaría que es un barbarismo cuando los japoneses, ya ves que se comen en la aleta de la ballena, que también es una mentada, ¿no? Estar haciendo esas prácticas a esas alturas. Sí. Pero los chinos están igual, mi hermano. De repente, ¿qué es que me voy a tomar la sangre de no sé qué? Que porque imagínate nada más. Y ahí vienen las broncas. Ahí vienen exacto. las broncas que nos metemos cosas que no nos teníamos que meter. Hablo de comida, ¿eh? Sí. Bueno, ya si se quiere meter otra cosa, ya es muy eso asunto ya de es su ellos. Bronca. Mientras no nos afecte, eso ya. Ahí están las broncas sí. por los chinos, por lo que estamos pasando todo el mundo. Por su culpa, estoy encerrado. La neta, sí, todos estamos encerrados sí. por la culpa de alguien que se le ocurrió simplemente comer una sopa de murciélago, ¿no? Y decir, ay, qué rico. La verdad es que no se me antoja, no se me apetece, no, se ve asqueroso, se ve feo. No está comprobado todavía, ¿eh? Porque mucha gente dice que no. Es que no está comprobado. Bueno, esa es una hipótesis. Pero es la más acertada. Pero lo que estamos rebatiendo, y es cierto, es que los chinos son cochinos para comer en buena onda. Ah, bueno, a lo que iba, tengo unos conocidos, en algún momento me puse a platicar con ellos, se dedican al tema de, pues una azafata y la otra es director de, pues ahí, de líneas y demás. Entonces han viajado a muchos lados y ellos me dijeron, ¿sabes qué? La peor comida que hay en el mundo, así te lo puedo decir, y mira que está en varios países, ha sido la china. O sea, neta, la comida china no la puedo comer. No es como aquí en México que nosotros, ay, pero es que me gustan las costillas agridul. No, tiene nada que ver. La cantonesa, pero tú estás hablando de la comida cantonesa, la regional, de verdad, ¿ya? Exacto. ¿Sabes qué? Como que hay límites, Lito. Digo, seguramente si fuéramos chinos, tú y yo estaríamos comiendo porquerías igual, porque estaríamos acostumbrados, como estamos acostumbrados aquí a comer picante y a comer, te digo, de repente dos, tres cochinadas, ¿no?
Pero hay cosas, no sé, como que atraviesa uno el aspecto de comer perro, por ejemplo. Pero no solamente es el aspecto de comer perro, que si tú dijeras, bueno, cuidados en un campo, como las ratas, ¿no? Que hay ratas de campo que se comen, o los conejos. Y que, bueno, son cuidados y son alimentados, bla, bla, bla. O sea, todo un concepto en el que te lo vendieran muy bien, pero también por ¿cómo decirlo? Por sanidad del mismo animal, ¿no? Por tener un poquito de conciencia en que los animales sufren. Y que dijeras, claro, mira, ¿sabes qué? Los matamos con un... Estoy hablando tonterías, ¿eh? Los matamos con un sistema de rayos X en el que le disparas a la médula y el perro no va a sufrir y bla, 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 bla. O sea, a lo mejor fuera un concepto así, que dijeras, bueno, el perro compruebo que no sufre. Pero aparte de todo eso, de que te digo, no sé, yo pienso perro y pienso en mis animales y digo, no manches, yo no me comería a mi perro, salvo en una circunstancia muy cañona, pero sí. Pero que digas, bueno, y estoy seguro que hemos comido perro, ¿eh? Alguna vez hemos comido perro aquí en México. Pero a lo que voy es eso, Lito, o sea, el perro, la imagen que tenemos, del mejor amigo del hombre, en cómo lo maltratan, en cómo los matan. Yo he visto los videos, ¿tú has visto los videos? Híjole, son las serpientes, malísimos. Las serpientes. Todo. Prenden al pinche comal y vivas ahí las avientas. Eso es en lo que yo estoy en contra. Eso, exacto, es lo que yo no comparto, ¿no? A lo mejor, bueno, sabes que tenemos un montón de culebras. Bueno, sí, tenemos muchas culebras. No voy a decir en dónde, pero hay muchas culebras. Pero que dijeras, bueno, ¿sabes qué? Pues vamos a comérnoslas, pero de todos modos, aunque sean unas culebras, pues las matas de alguna manera humana, por decirlo así, ¿no? Dijeras, es que, bueno, mira, yo... Pero desollarlas es que... vivas, estás viendo cómo las desollan vivas y el animal se sigue moviendo y eso es en lo que yo estoy en contra. Y lo vuelvo a repetir, el maltrato, con todo respeto, los chinos son unos cochinos. Sí, no, es que en ese aspecto sí tienes toda la razón. Yo también estoy en contra. Mira, es que te pueden decir, no, y es que el puerco lo matan igual, pero no, la verdad es que aquí, todo animal que es destinado al consumo humano, que no debió ser, pero, así, por, oye, algunas, Lito, cuestiones, o no sé. Se supone que con los rastros TIF aquí que tenemos ya en México, todo eso está controlado, ¿eh? Se supone que sí, ya que no les es cortan, como antes, sí. Les cortan cabeza, ¿no? Fum, fum, fum. Bueno, no sabemos, la verdad, sería bueno investigar. Hay que invitar a un ganadero, ahí tengo un amigo que... Ah, pues hay que nos platique cómo es el proceso. Nos platique. Pero, por ejemplo, en China, los videos que hemos visto, híjole, son fatales. Salvajes. Creo que ningún ser vivo merece ese trato. Ninguno merece. O sea, que les quiten la piel vivos, que sigan vivos, que les corten las patas vivos. No. Es una... Y eso, esa carne, cabe resaltar, o ese producto que sacan al mercado, te hace más daño. Porque, claro, el animal le está generando muchas toxinas en su cuerpo por el miedo, no, por el estrés, angustia, Lito, por el... Está comprobado que el estrés que generas tú, pues si te están matando, cabrón, estás sintiendo, eres un animal, por Dios. Y todo ese, claro, estrés se va directo a la sangre y esa sangre se esparce obviamente por todas las vísceras, por toda la carne que te vas a comer después. Ahí vienen, exacto, las brujas, precisamente, ¿no? Exacto. Entonces todo eso te lo estás comiendo y como tú dices, aparte las toxinas naturales que todo ser vivo tenemos, ¿no? Entonces, exacto, pues imagínate nada más, pero bueno. Bueno, ahí está, ya. La verdad, déjame, es que sí, para unas cosas somos muy avanzados y para otras somos unos pinches simios. Perdón, simio, si me estás viendo. Discúlpame, carnal. No me diga eso porque soy el único que lo está viendo ahorita. No, es que hay algunos simios que están, en serio, que son más cultos que nosotros, son más Oiga, pero es que, ¿a poco no da coraje? ¿A poco no da coraje? Bueno, yo no sé, y no sé la gente que nos esté viendo. No, ¿a poco no da coraje? Por ejemplo, estos videos que han salido de que no quiero entrar a la tienda porque me van a medir la temperatura con este también, láser y me van a quemar también el cerebro. Eso está del nabo, Lito, porque tenemos ya, que entender. Si no, yo siempre hago la analogía ahí. A ver, si no es por ti, por tu mamá, cabrón. Si tuviste mamá, tú tienes hermana, tienes esposa o algo que ames en la vida, tu papá, tus hermanos, no sé. Pues piensa, bueno, yo sí soy bien fregón, yo sí, no me pasa nada. Pero, ¿qué pasaría si mi papá, mi mamá, mi abuelita estuvieran en la calle y un neandertal de estos, por no cuidarse, le pega algo a mis padres? Exacto. Hay que pensar o a mis así, hijos, hay que tener un poquito o a mi de familia. Claro, a tu familia querida, a todos. ¿No? Pero hablo de nuestros
ancianos, porque son los que tienen ahorita más, más riesgo, ¿no? Entonces, cuando aprendamos a pensar así en empatía, señor Delarte, yo creo que es cuando, oye, señor, por favor, póngase el cubrebocas. Puta, pues sí, me lo pongo, cabrón. Si no, no salgo a la calle, como tú dijiste la otra vez. Entonces, no salgo. Sí, no salgo, lo pido en línea y va, y ya, ¿no? ¿Para qué salgo? ¿Para qué ando gritando ahí? Apóyenme, que me están... O sea, no. Evítense hacer el oso y trending topic en redes sociales por una tontería, ¿no? Me dice eso, Tomás, que si estoy enojado. Sí, estoy enojado. Sí, es que sí da coraje, la verdad, Tomás. No sé si Tomás está enojado o no, pero sí no, da coraje. No, Tomás está riendo de nosotros dos. Ah, Tomás está riendo. O sea, bueno, Tomás, espero que no te toque una de estas carnes que te estamos hablando. Espero no te toque un loco de estos, ¿no? Porque no sabes ya ni siquiera si está enfermo o no. Pero bueno, esa es una de las cosas. Y otra de las cosas, que se abren las playas y no aprendemos, mi tío Marito, se vuelven a llenar de basura. Y no solamente hablo de los mexicanos, ¿eh? Gracias, porque humanos. Igual, oye, gracias, humanos. ¿Cómo está Florida? Sí, no, Florida está igual, ¿no? O sea, por eso digo, gracias, humanos, no generalizan mexicanos, gracias, humanos, por... O sea, hemos dicho, ¿no? De verdad. A ver, hay de todo, ¿no? Y en todos lados, no nada más en México también. Por supuesto que aquí en México hay gente muy consciente, pero también de repente nos gana un poquito la inconsciencia y la empatía. Y yo creo que tenemos que ser más empáticos, tenemos que ser más solidarios, precisamente para cuidar a nuestra gente, ¿no? La gente que necesita de nosotros. Hablo como sociedad, por supuesto, nuestra familia, pero hablo como sociedad. Cuidar de nuestra gente es tarea de todos, no nada más de, pues yo nada más cuido a mi papá, a mi mamá, a mis hermanas, y lo demás me vale. No, hay que cuidar a tu gente, Lito. Exactamente. Ahí está. Tomás, ahorita que acabe, vas a ver cómo te vaya. Sí, ahora, le das uno por mí, por favor. Voy a poner unos pedos ahorita. Nada más por. No, dice que lo perdonemos ya. Oye, Lito. Ah, bueno. ¿Tú, Tomás, tienes TikTok? ¿No? ¿Por qué? ¿Que le da pena al TikTok? Lito, ¿tú ya tienes TikTok? Yo ya tengo mi TikTok, pero no he subido. TikTok? ¿Cuál es? Mi TikTok es Leonardo de Olarte, así me encuentran. Así corrido, Leonardo de Olarte, porque yo te busqué la otra vez y no te encontré. Leonardo de Olarte, así estoy. De hecho, déjame checarlo, porque yo me acuerdo que era... Mira, lo abrí, subí 3 TikTok y ya no volví a entrar, ¿no? No estoy tan... Pero se te olvidan las... Mira, te estoy buscando aquí. ¿Y no estoy? ¿No estás, mi hermano? ¿Cómo va a ser eso? ¿Qué se te olvida? ¿Se te olvida la contraseña y por eso, igual que el Twitter? Ya ni me digas, porque las contraseñas, sí soy pésimo para las contraseñas. La verdad es que ya ves que nuestros amigos de CDP hicieron su plataforma, su aplicación de prueba. ¿Sí? O sea, entré y ya después, no sé qué hice, me distraje. Ya sabes, las cotizaciones y demás. Pero ¿por qué no le haces, yo por ejemplo, en todo, hablando de redes sociales, pues, Maro Ponce, ya. ¿Esa es su contraseña? No, güey. yo estaba hablando de la contraseña. ¡Lito, qué onda! Oye, yo estoy hablando de la contraseña de usuario. ¿Cuál es la contraseña más común? ¿Cuál es la contraseña más común? 123. Sí, es la más común. 123. Oye, alguien que se sienta más pregonda. Esta no la van a adivinar. 123-45. Oye, o los que son más fregones, ¿no? 0000. O sea... 0000 hasta que se te canse el dedo. Canse el dedo, ¿no? Sí. También cuál otra, y lo he escuchado porque he visto pues que hay estudios de eso. La contraseña también más usada es contraseña. Ah, sí. Tal cual. Escribo contraseña y esa es mi contraseña. Sí. De no, otras de las hablaba, más usadas son la fecha nombre, de nacimiento. Te hablaba del nombre para que me sigas y yo sí, te del siga. Usuario. Llegamos a un TikTok, tú y yo juntos, mi hermano. Bueno, no uno, varios. Y le hagamos la competencia ahí, nuestros amigos, a Carlos Eduardo Rico, a Tony Balardi, a Erika Bonfil. A Tomasi. ¿No? Digo, por lo menos que tengamos unos... A Tomasi. No he visto que Tomasi cómo anda, ¿eh? A Alejandro Tomasi, que ayer le mandamos un saludo, que ayer me dijeron, oye, Alejandro Tomasi, esa no fue entrevista, ¿eh? Esa fue monólogo. Pero con mucho cariño. Oye, es que es bien bonito, la verdad, aprender, o más que nada escuchar este tipo de personas, ¿no? La verdad, es muy, muy bueno. Aparte de bueno, es todo como, es muy placentera la plática, ¿no? Por decirlo de este modo. Que te digan y que te enseñen, y que en la plática te enseñen algo, es muy bueno. Oye, Lito, no, pero aparte cuando es alguien como Alejandro Tomasi, y que la verdad es ameno, está preparado,
Mira, de las entrevistas con famosos que a mí me han dicho, oye, muy entretenida, me gustó, Alejandro Tomasi, Chucho Gallegos. De Chucho Gallegos, a mí me han comentado, oye, me gustó, entretenida, a pesar de que Don Chucho, pues, obviamente no tiene no tuvo, pues, el cuidado. No cuidado, sino a lo mejor no tuvimos el momento, pues, de armar producción se le, y todo. Se le fue el manejo de la cámara, vaya. Se le fue el manejo de la cámara, pero bueno, ahí te habla precisamente de que de repente son en vivo, si no editamos, si no nada. Si no tratamos de dejar las entrevistas flat, como van, para que la gente vea inclusive las fallas, ¿no? Ya ves de repente claro. Que le hablan ahí a Don Chucho y se corta la comunicación y todo, y uno, ching, ya se fue, y perdón, y ya regresa, es que me hablaron, ¿no? Y pasan 2 minutos y otra vez. Es precisamente la magia. No queremos tocar más. No queremos que se vea producción, porque entonces, si no, ya le quitas la magia del Zoom. ¿Estás de acuerdo? No, sí, la verdad, sí. Lo que es la parte de internet siempre ha sido como muy natural, así como va, ¿no? Lo que hemos platicado con los diferentes actores y actrices, ¿no? Que es así como va, tal cual. ¿Cómo ¿no? va? Tal cual. Así tiene que ser. Exacto. Así. Pero bueno, oye, hablando del TikTok, ¿sí? Fíjate que en Estados Unidos, considera prohibir la red social. Esto lo asegura Mike Pompeo, el secretario de Estado. ¿Cómo lo ves? Pues un poquito igual de loco que Donald 1000 fucking Trump, ¿no? Exactamente. Fíjate que el funcionario dijo que se está analizando todas las implicaciones que tiene el conservar o bloquear la aplicación. Mike Pompeo, el secretario de Estado allá en Estados Unidos, dio a conocer que la administración del país está considerando en emitir un bloqueo para que esta aplicación TikTok no pueda ser descargada o usada allá en Estados Unidos. ¿Pero de cuál acuerdo, es el argumento, Alito? ¿Por qué? La app está en un grupo de innovaciones de China. Entonces, pues ya va por ahí, ¿no? Que podría ser emitidas de las tiendas de Google Play y App Store debido a que considera peligrosas, ¿no? Este tema. ¿Cómo ves? Porque son chinas. Son chinas, exactamente. Entonces, como es de China, es peligroso. Exactamente. Entonces, lo que están diciendo es eso. Pese a que se presionó al funcionario para que se respondiera si ya había un plan para esto, el secretario dijo que no quería adelantarse al presidente de los Estados Unidos, que era un tema que tenía que tratarse con él. Cuando se le preguntó que las personas deberían descargar TikTok de sus celulares, el representante pues, de Estado, Mike Pompeo, dijo que esto conlleva la apropiación de datos de usuarios de los estadounidenses y que podría ser muy delicado. Entonces, que por razones de seguridad pudiese darse de baja o bloquear esta aplicación. Él comenta, nunca hemos proporcionado datos de usuarios al gobierno chino, ni lo haríamos si nos lo pide esta aplicación. Esa es la bronca, ¿no? No es lo mismo cuando tus plataformas, que igual tienen todo el control de todo el planeta, como Facebook, como Twitter, como, ¿cómo se llama? La Instagram, que es igual de Facebook, como el mismo WhatsApp. Imagínate la base de datos de todos los usuarios del planeta prácticamente que usamos esto. Pero como son gringas, pues entonces dicen, no hay bronca, pues son de nosotros, ¿no? Exacto. Los americanos. La bronca viene precisamente cuando hay aguas, porque estos nos están comiendo el mandado y tienen información de muchos norteamericanos y muchas personas en el mundo. La verdad es que el TikTok está agarrando una fuerza brutal. Esa es la verdad. Exactamente. ¿No? Exacto. Entonces, yo creo que va más por un aspecto comercial, señor Dolarte. Va más como un castigo, va más como un te voy a poner el pie porque me estás pisando el callo. Exacto. ¿No? Va más por ese tema, ¿eh? De que, mira, yo creo que Estados Unidos ahorita va a bloquear todo lo que venga de China o va a querer bloquear o va a tener bajo lupa estos productos que vengan de China, ya sea en cuestiones tecnológicas, en cuestiones de metalurgia, en cuestiones de construcción, en cuestiones claro. De lo que tú quieras, lo van a tener mucho bajo lupa por el tema que sea, ¿no? China, Estados Unidos, hay una guerra comercial, hay una competencia comercial y pues a nivel mundial y está afectando, ¿no? Es para ver en la moneda cuál es la más poderosa, pero pues a ver qué es lo que pasa. TikTok yo creo que es una aplicación que aparte de todo, como FaceApp también según te metías, ya ves que nosotros nos convertimos en mujeres, hombres ancianos y demás, la FaceApp según te metías a esto y te robaba tus datos y bla, bla, bla. Claro. Entonces, yo creo que ahorita en esta actualidad nuestros datos los tienen muchas personas, muchas. Tan solo porque tienes Facebook, tan solo porque tienes Twitter, tan solo por eso ya
Yo creo que tus datos andan vagando. Y toda la huella digital que hemos dejado al navegar, señor del Arte, aunque no tuvieras Face, aunque no tuvieras una red social y según tú te cuidases, todo está grabado de todos los rastros que tú dejas al visitar páginas y al ver que el Leo se metió a ver la página de X. Ahí quedó grabado, mi hermano. Nos tienen rastreados en qué banco estás, cada cuándo entras, qué ves, qué visitas, todo. Así que bueno, pues vamos a ver qué es lo que sucede ahí, pero te digo, a mí se me hace más una guerra como un desquite. Señor Leo del Arte me está diciendo. Dígame. Tomasín. ¿Qué dice el Tomás? El momento de meterla. ¡Ah, ya! ¡Tan rápido! Bueno, tan rápido, mi hermano. Llevamos una hora. Casi. Ay, se me pasó volando el tiempo. Sí, pero bueno, a ver. La plática es amena, mi hermano. Claro, claro. Por supuesto. Cuando nos dejan hablar. Cuando nos dejan hablar. Cuando no son monólogos. Entonces, pues órale, pues déjala venir, mi querido Tomasín. Déjala venir con mucho gusto, con mucho cariño, cómo no. Introdúcela, por favor. Introdúcela con todo cariño. Ahí está. ¿Qué le pasó? Hola. ¿Qué le pasó a Naye que tenía ya como 15 días que no la veía? No, no lo sé. ¿No es para tanto? No lo sé, no tengo idea. Dos meses. Ah, nada más dos meses. Ah, dos meses. Muy bien, señoras y señores, arráncate, Tomás. Hasta le voy a poner un mito, mira. ¿Esto qué es? ¿Qué humo? Es, es vapor humificador, desinfectante. Vámonos. Para que no nos infecte. Para que me desinfecte todo completito. ¿Mira? Señoras y señores, la sección aclamada por todo el planeta. Lo que más vende aquí en Los Sobrevivientes, soltando el hervor. ¡Vámonos! Bueno, el día de hoy vamos a hacer huevos ahogados. ¡Vámonos! No sé si les... ¡Qué elaborada anda la Nayeli, eh! ¡No, hombre! No se presenta en tinche 5 días, pero va a ser huevos ahogados. Oye, ¡bravo! Pero, ¡qué bárbara! Oye, pero... No te da la impresión, mi querido Lito, así como que... A ver, rápido, voy a buscar las noticias... ¡Ah, ahí le van 5! ¡Chinguesu! A ver, rápido. ¡Ah, huevos ahogados! ¡Chinguesu! ¿Qué onda, Naye? Oye, pero ese era para el tema sexoso, ¿no? No, pues claro. Era para el viernes de sexo. Para viernes. ¡Ay! Yo bien emocionada con mi receta del día de hoy, ¿no? Porque nunca los había hecho. Nos emocionamos todos, ¿eh? No, yo también estoy que no caberé. ¿Cómo será hacer huevos ahogados, oye? O sea, no me van a creer, pero de verdad yo nunca los había hecho. Y hoy los hice. Y dije, voy a dar la receta de los huevos ahogados, porque la verdad sí se me hizo un poco laborioso. Okay. ¿De verdad nunca has hecho huevos ahogados? No, de verdad que no me creas. Es la primera vez y eso porque los escuché ayer con una prima que estaba hablando por teléfono y le pregunté qué ella había hecho de comer. Ya me dijo, huevos ahogados. Y dije, y yo le dije, ¿no? ¿Cómo se hacen esos? Porque esos nunca los he hecho. Ya me dio la receta y dije, se escucha interesante. Se escucha muy complejo. Mañana los hago. A ver, Naye, platícanos, pues. Bueno, vamos a ocupar 1/2 kilo de huevo, 1 kilo de jitomate, 15 pesos de nopales, los vamos a picar, 1 peso de cilantro y 3 chiles de árbol secos. Entonces, los nopales ya picaditos los vamos a lavar y los vamos a poner en un sartén con tantita agua y poquita sal. Ahí los vamos a dejar que hiervan, ¿no? Que suelte el hervor, así es. Entonces, en un sartén vamos a poner tantito aceite y vamos a poner los 3 chiles de árbol, pero los chiles de árbol son secos, de esos rojitos. Ajá. Los vamos a freír en el aceite, ya que cambien de color. Vamos a moler el jitomate. Ajá. Lo molemos con un poquito de ajo, se lo vaciamos al sartén donde están los 3 chiles, ahí lo dejamos a que suelte el hervor, ahí que esté hirviendo, pero me dijeron que en flama media, no tan alta. Que porque ese es el secreto. Ese es el secreto. Fíjate. Que esté a fuego medio, ya que esté
se puede decir que sazonadito el jitomate, le vamos a añadir los nopales. Ajá. Ya escurriditos y ya previamente cocidos, ¿no? Lo vamos a dejar ahí y también lo vamos a dejar ahí poquito a que empiece a hervir. Ya hasta el último se les va a poner los huevos, poco a poquito. Se le echan huevos. Ok. Se le echan huevos, pues. Ajá, aparte de eso, son los huevos, ajá. Le vamos a poner tantita sal para que agarre bien el saborcito. Ajá. Y quedan muy buenos, muy ricos. Pero el secreto es la flama. O sea, no tiene que ser ni muy fuerte ni muy bajita, en fuego medio. Eso es lo complejo, pues, de esta receta, ¿no? Sí, es lo que me dijeron y sí. Eso es lo complicado porque eso es lo que suelta el saborcito. Okay. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Te felicito. Muy bien ahí. Ahora sí le echaste muchas ganas. Le hubieras cambiado el nombre, Minay. En vez de decir huevos ahogados, hubieras puesto, no sé, huevos a la Francine de la Atlántida. Huevos a la Atlántida. ¿Por qué? Porque está ahogada, porque está hundida. O algo, no sé, una cosa así. Ah, bueno, que okay. Ya les voy a contar. Me ha sorprendido. Mira, ya les está acordando, pinche Tomás. Espérate, Tomás, estamos platicando con... Dice que ya está hasta el gorro, dice. ¿De mí? No, dice, ¿de quién? ¿De quién? Ah, no, que de la canción, que ya no te va a poner esa canción. Ah, que ¿no? Que te va a buscar algo ad hoc a tu sección. Ah, bueno. ¿Y cuál será? No sé, a ver con qué nos sorprende luego Tomás. ¿Sí? Ah, ok. Bueno, pues, muy bien. Ahí está, bien. Muy bien. Bien ahí. Así que bueno, ya sabe usted, oye, y esos huevos, Naye, qué huevos, qué huevos. Y qué ricos, No, qué huevos los de Naye, señoras y señores. Traen esas recetas tan sabrosas, ¿no? Con Naye, los huevos son para comer o para desayunar. Exactamente. Pues a mí se me antojaron para comer. Okay. Pero la mayoría de las personas lo comen para desayunar, ¿no? Su buen desayuno. Ah, lo comen para desayunar. Ok, pero bueno. Sí. Ok, muy no, bien. No, es que cada quien. Claro. Sí, no, sí, claro. Y habrá quien repita en la cena, ¿no? Exactamente. Sí, hay personas que sí repiten. Claro. Oye, bueno, es que te voy a decir algo. O sea, si queda muy bueno el guisado, pues sí, puedes repetir, ¿no? Se vale. Claro. Así es. Bueno, pues Muy bien, ahí está. Mi querido Lito. Vámonos, mi hermano, porque ya me dio hambre, ya me dieron ganas de... ¿De unos huevos? De esos huevos, ahogados. Ahogados. Muy bien. Oye, pues bueno, vámonos, señores. Tengan excelente día, tarde, noche, madrugada, dependiendo de la hora que estén viendo ustedes este programa. Así es que gracias, Naye, por la receta. Gracias, Manito, por la información. Y gracias a ustedes que se vieron en su programa, Los Sobrevivientes. Mi nombre, Leonardo de Olarte, aquí en Une Radio. Hasta mañana. Adiós, chicos. Bye, bye.